Hola, buenos días. Seguimos hablando de las preguntas frecuentes que nos hacéis vosotros en búsqueda de pareja rusa. Y estamos de nuevo aquí con Elena Kalinchenkova, que es directora de Agencia Matrimonial Rusa y es coach en inteligencia emocional. Y Ludmila también es coach de inteligencia emocional, mi colaboradora. Y hoy queremos hablar con una pregunta. Elena, ¿cómo es de largo el proceso de búsqueda de pareja rusa? Seguramente que todos, mucha gente que dicen yo quiero una mujer ya. A ver, ¿qué puedes decir sobre esto? Mira, contestar es muy fácil, pero después en a lo largo, cuando empezamos a trabajar, es imprevisible de explicar y prever cómo es proceso. Como cada persona es diferente y todo camino de recorrer es también diferente. Por eso no podemos prever y decir cuánto es camino, corto o pequeño. Es como una carrera que tiene un corredor, que algunos a larga distancia, algunos corta, algunos con obstáculos. También depende de tiempo, decimos, porque hay muchos factores que no podemos ni prever, que nos pueden alargar nuestra búsqueda, porque por nuestro trabajo como coach nosotros os podemos ayudar más rápido y este proceso podemos hacer más corto, pero hay unos obstáculos que aparecen en nuestro camino que no podemos prever cuando empezamos a trabajar. Existen, hay varios factores. Sí, a factores laborales, personales, familiares, también a factores administrativos, factores de salud, incluso políticos. Y a veces dicen, no, Elena, factores políticos, ¿cómo pueden influir en la búsqueda de pareja? Mira, y estos años que vivimos también entendemos que esto también ha influido en alargar proceso. Por ejemplo, también últimos años hemos tenido guerra en Ucrania, también han cerrado fronteras, también han hecho modificaciones de proceso tramitación de visados y también nos han complicado el proceso, pero al final estamos trabajando y consiguiendo nuestro objetivo. Igualmente estamos buscando unos caminos para igualmente encontrar hacer visados, traer nuestras novias aquí a España y todo el proceso intentamos hacer más corto, pero muchos factores que no depende de nuestro trabajo. También búsqueda de una pareja para toda la vida es un proceso que no puedes prever, y amor tampoco, no sabes cuándo surge. Por eso tenemos que buscar buenas personas, pero amor también tiene que surgir y esto no puedes prever cuándo esto. También hay un destino que nunca se sabe y de cada persona es diferente. Sí, sabemos los ejemplos que a la primera cita ha surgido el amor, y como dice Elena, era destino. Algunos ha pasado varias citas hasta que no encuentra su amor. Era récord, me parece, 10 días, ¿no?, de hacer la pareja, que la chica ha venido aquí. A los otros puede ser que pasar incluso algunos meses. Pero siempre, siempre la Elena os lleva a éxito. Siempre conseguimos la meta. Lo que pasa es que no hay que rendirse, no hay que desanimarse y seguir nuestros consejos. Porque si tú sabes lo que quieres conseguir, entonces estamos en buen camino. Otra cosa, no sabemos si es largo o es corto, pero al final conseguimos nuestra meta. Por eso no tienes que desanimar, tienes que siempre estar positivo y siempre pensar en positivo. Porque si estás aquí, entonces vamos a luchar por vuestro futuro, para que te consigas tu pareja y estás feliz. Después de unir cientos de parejas con éxito, yo os puedo explicar algunos obstáculos que nos pueden alargar el proceso de búsqueda de nuestra pareja.
por ejemplo, como factores familiares y personales, si tú vives con tus padres o vives con un piso de alquiler o tienes o los hijos que sabes que son celosos y posiblemente tendrás problemas de aceptación tu pareja. Factores de enfermedades, si es un accidente o una enfermedad, también factores laborales, si no tienes vacaciones para ir a visitar a la chica o trabajas muy excesivamente con muchas horas y esto no te permita mantener una relación principal virtual, digamos, que solamente no tienes tiempo. Otros factores como también de tu personalidad, si tú eres muy ansioso, muy nervioso o egoísta o O no simplemente estás preparado. Si no estás preparado para tener una pareja estable, todo esto influye al proceso de búsqueda. Por eso queremos decir que si tú estás aquí, tienes que saber que estás en buenas manos. Nosotros vamos a ayudar. Y si es proceso corto o un poco largo, tienes que saber, al final todos llegaremos a nuestra meta. Porque nosotros queremos ayudar para que vosotros encontráis vuestra pareja y estéis felices, para formar una bonita familia. Por esto es muy importante seleccionar una buena coach que os va a ayudar no solo a gestionar las cosas emocionales, pero también va a prevenir dentro del proceso las cosas que pueden pasar exteriormente, que pueden influir a lo largo del proceso de búsqueda. Os esperamos todos en nuestra agencia, vamos a ayudar y juntos conseguimos vuestra meta. Encontramos vuestra pareja y vuestra felicidad. Os esperamos en nuestra agencia. Sí, con ganas, buena actitud, siempre llegaremos a la meta. Los esperamos. Gracias. Adiós. Adiós.